Y todas, hoy os traigo una review. Es de un libro en digital que he leído que se llama El sueño de Creta, que es de José Vicente Alfaro. Y bueno, nos cuenta la, una historia de amor en el mundo de o en la época de la historia de Creta, en el, la época misonoica, es decir, antes del boom eh, de la época griega. Y nos cuenta, pues, cómo florece esta historia de amor y todas las costumbres y la vida social que había en aquella época. Yo cuando empecé a leer este libro creí que era la típica historia de amor y que iba a ser todo amor, pero me equivoqué totalmente. Sí que hay amor, obviamente, pero yo creo que eh, utiliza esta historia de amor para contarnos todas las costumbres, cómo era toda la sociedad en esta época y cómo se... y cómo acabó toda esta sociedad, por así decirlo. De hecho, nos cuenta desde cómo era el boom de la historia, por así decirlo, hasta el declive. Evidentemente es en una historia y ocurre en muy poco tiempo, porque la realidad pasó... Eh, se dilató mucho más en el tiempo. Y hubo más ocasiones de que los habitantes de la isla se salvaran, pero bueno, es un libro de ficción, hay que tenerlo en cuenta. En mi opinión, lo que es el personaje masculino de la historia eh, está muy bien desarrollado. Se llega mucho a empatizar con él, eh, aunque yo creo que está contado solo desde su punto de vista, porque vemos algo desde el punto de vista de ella, pero muy poquito. Yo con él llegué a empatizar totalmente, a ver sentir lo mismo que él pero con ella quizás no está tan bien desarrollado el personaje por eso en muchas ocasiones, por lo menos desde mi punto de vista, no se llega a entender del todo las acciones y decisiones que toma ella y quizás por eso no empatizamos tanto yo creo que es el único error que puede haber en este libro y por eso no se llevó el 5 de 5 si no recuerdo mal le puse un 4 de 5 ya que creo que el personaje de ella se podría haber explotado muchísimo más ya que a mi modo de ver, no se llegó a conocer realmente la parte femenina de la sociedad de aquella época. Pero por lo demás, es un libro que me ha encantado y que os recomiendo. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusto, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.